Hola hermanos en la fe, que el Señor les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, un abrazo en el amor del Señor Jesucristo. Bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. En estos días estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Y ha sido de gran bendición los estudios de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a meditar en algunos pasajes de esta carta que Pablo le escribió desde Corinto por el año 51 o 50 después de Cristo. Y la primera porción que queremos revisar es segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos 3 al 5. Pablo insta aquí a la iglesia a seguir predicando el evangelio en medio de la adversidad, en medio de las persecuciones. Dice así, 1, 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, dondequiera que Pablo iba. Contaba el testimonio de esta iglesia de Tesalónica, en la que cada uno era un testigo, cada uno predicaba la palabra de Dios. Y Pablo da gracias a Dios en el verso 4 por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como ustedes conocen, hermanos, en aquellos días había una gran persecución, porque el mundo, bajo el gobierno del Imperio Romano, decía, César es el Señor, César es el Curios, Curios en griego y Señor en la traducción castellana. Y los discípulos de Cristo decían, de ninguna manera, Jesús es el Curios, Jesús es el Señor. Ellos no, César es el Señor, el emperador es el Señor. Y el cristianismo decía, no, Jesucristo es el Señor, Él es el único Dios verdadero, y Él es el único Salvador y Él es el único que merece adoración porque es santo y tres veces santo. Y por esa razón los creyentes eran perseguidos y eran asesinados en gran cantidad. Y Pablo escribió la primera carta para animarlos y consolarlos y continúa con ese tema en la segunda carta a los Tesalonicenses. Por esto les dice en el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sí le toca sufrir a todo fiel creyente, porque vivimos en un mundo corrupto, en una comunidad que no sigue a Dios, donde abunda la inmoralidad sexual, donde abunda el soborno, la mentira, los vicios como la droga, alcohol, sexo ilícito y otros, y abunda en nuestro medio el soborno, el engaño, la infidelidad, tantos divorcios, y en medio de toda esta mentira, en medio de todo este engaño en el que vivimos, en medio de toda esta corrupción, nosotros como seguidores de Jesucristo padecemos y sufrimos, pero tenemos que mantenernos, como Pablo dice, de una manera justa, santa
e irreprensible en este mundo y estos pocos años de vida aquí en la tierra. Hermanos queridos, tenemos que orar al Señor, mantengámonos en oración en medio de toda adversidad. Hay hermanos que están padeciendo alguna enfermedad también, otros que sufren por la estrechez económica, no tienen trabajo, deudas que ahogan a algunos hermanos y personas en general. También hay dificultades o momentos de tristeza porque algún hijo o alguna hija no anda siguiendo con fidelidad al Señor, entonces tiene una vida desordenada. También hay hijos que lloran porque sus padres no cumplen con su rol de cuidarlos, dedicarles tiempo, formar a Cristo dentro de sus vidas, proveer para sus necesidades. Bueno, hay tantas razones por las cuales se sufre, se padece aquí en esta corta vida terrenal. Y vamos orando al Señor para que Él nos ayude a padecer. Él mismo fue tentado en todo, Él mismo también sufrió persecución, tribulación, pero se mantuvo fiel. Y nosotros también, como Cristo, en medio de todas las adversidades y problemas y circunstancias difíciles de esta vida, tenemos que mantenernos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos al Señor. Amado Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó y vive hoy dentro de nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad. Muchas gracias, Señor, porque eres nuestro Rey soberano, eres nuestro Dios, eres nuestro refugio. A ti acudimos con confianza. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nos mantengamos fieles en toda adversidad, en medio de las persecuciones, viviendo en medio de este mundo corrupto que te ha dado la espalda a ti. Pero nosotros, Señor, te amamos y te adoramos. Ayúdanos como la iglesia de los hermanos de Tesalónica, para que seamos persistentes en la predicación del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio lo habían predicado en su provincia de Macedonia y Acaya, y aún más allá de la provincia, de tal manera que Pablo, cuando llegó por esos lugares, no tenía necesidad de predicar nada, porque ya los hermanos de Tesalónica habían predicado el Evangelio, habían contado sus testimonios de cómo se habían vuelto de los ídolos a Dios. Ayúdanos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a mantenernos fieles en medio de la abundancia o escasez, en medio de la salud o en medio de la enfermedad. Ayúdanos, Señor, cuando las cosas van bien y cuando hay tribulación, que en todo momento te miremos a ti. Oramos, Señor, por los hogares, para que se mantengan juntos, para que los cónyuges nos mantengamos reconciliados, que los hijos puedan ser obedientes a nosotros como padres y que nosotros no los provoquemos a ira a nuestros hijos, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos por aquellos hermanos que no tienen trabajo, para que tú les concedas, Señor, un lugar donde ellos puedan trabajar y tener el sustento para ellos y para sus familias, porque tú eres bueno, Señor, y no nos haces faltar nada. Ciertamente en esta pandemia hemos vivido momentos de estrechez, pero tú nos has provisto todo lo que necesitamos: la comida, el agua, la ropa, para la medicina, para nuestros hijos, porque como Pablo hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea la situación. Ayúdanos, Señor, que en los momentos de tribulación
Mantengamos la mirada en el Señor, que no reneguemos, porque tú tienes un propósito con el sufrimiento, con las adversidades, para que te conozcamos mejor, para que aprendamos a depender de ti, para que tu nombre sea glorificado. Es para que otros oren por nosotros, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que nuestra confianza esté solamente en Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer en medio de las adversidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos del capítulo 2, los versículos 1 al 4 del capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esta palabra conturbarse significa que no nos dejemos impresionar de nada, cosas, ni de nadie, personas. Ni os conturbéis, no nos dejemos impresionar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. El día del Señor se refiere al día de ira que vendrá. Y antes de ese tiempo de ira, conocido como la gran tribulación, donde gobernará el anticristo, el hombre de pecado o el hijo de perdición o el inicuo, como lo llama aquí Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, antes de este tiempo de ira, el Señor arrebatará a su iglesia. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Personas que parecen que eran creyentes, discípulos de Cristo, apostatan de su fe, reniegan de su fe, vuelven al lugar del cual realmente nunca salieron. Dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, o si hubiesen sido de nosotros, hubiesen o hubieran permanecido con nosotros. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo está cerca. Él viene muy pronto por segunda vez. Y no nos dejemos mover de la doctrina que hemos aprendido, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Al final del tiempo, en la gran tribulación, un hombre gobernará el mundo, el anticristo que se opone a Cristo y se presentará como un lobo vestido con piel de oveja. En los primeros 3 años y medio de los 7 años habrá una aparente paz y una aparente seguridad por el gobierno de este hombre brillante que gobernará el mundo. El mundo tendrá algo así como un presidente. Será la misma encarnación de Satanás. Será, como algunos autores lo llaman, el superhombre de Satanás gobernará. Y antes que comience el tiempo de ira, de gran, gran tribulación, en la segunda parte de los 7 años, el Señor arrebatará su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy están delante del Señor, su espíritu, su alma, son cuerpos espirituales. Y el Señor les dará un cuerpo transformado para estar con Él para siempre. Y si nosotros estamos con vida cuando Él regrese, este cuerpo mortal
se vestirá de inmortalidad. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad y estaremos con el Señor siempre. Y cuando termine ese horrible periodo de gran tribulación con Armagedón, el Señor regresará con su iglesia para los 1000 años de paz aquí en la tierra. Y por esto Pablo los amonesta a los tesalonicenses, y el Señor también nos amonesta a nosotros en el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen impresionar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Puede que sea una persona muy influyente en el mundo, en el medio cristiano, que diga cosas diferentes de lo que la palabra enseña. No nos dejemos impresionar. Y Pablo dice, si aún un ángel del cielo bajara para predicar un evangelio diferente, no tenemos que creerle. No nos dejemos impresionar de los discursos, de las interpretaciones que las personas tienen acerca del tiempo del fin. Creamos, tenemos que creer fielmente lo que la palabra enseña, que no seamos fácilmente movidos de nuestra manera de pensar, de nuestras convicciones. Por esto tenemos que orar al Señor. Soberano Señor, la palabra dice aquí que es el Espíritu Santo de Dios el que detiene la manifestación de este hombre de pecado, hijo de perdición o inicuo, o el anticristo, la bestia que gobernará el mundo antes de la segunda venida de Cristo con su iglesia. Señor, que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, sino que nos mantengamos en la doctrina que nos han enseñado y que hemos aprendido por medio del estudio diligente de la santa palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú prometiste regresar. Tú vienes primero por tu iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y si estamos con vida, nuestros cuerpos serán transformados e iremos para estar contigo en gloria, la iglesia suspendida en el aire. Luego del periodo horrible de gran tribulación, tú regresarás con tu iglesia y estaremos contigo participando del milenio y luego, Señor, por toda la eternidad en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que está preparada, dispuesta como una esposa para su marido. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles. Que mis hermanos y yo no seamos movidos de nuestras convicciones bíblicas. Que no nos dejemos impresionar, Señor. Que siempre regresemos a ti en oración. Que siempre vayamos a tu palabra. Que hagamos como los hermanos de Berea, que siempre estaban comprobando en la Escritura para saber si lo que estaban escuchando era cierto, aún de fieles predicadores. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en medio de este tiempo de tanta incertidumbre. Estamos viviendo el tiempo del fin y tú prometiste regresar. Que mis hermanos y yo estemos preparados a cuentas contigo, en paz contigo y en paz con nuestros hermanos, cumpliendo la tarea, la predicación del Evangelio a toda criatura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos esto. Amén. Vamos también a leer del capítulo 2, los versículos 13 al 17. Aquí Pablo en este pasaje nos insta a estar firmes y a retener la doctrina que hemos aprendido, sea por palabra, sea la palabra escrita por los profetas o también la escrita por Pablo por medio de las cartas y tantos otros autores que escribieron la palabra del Señor en sus
66 libros, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice 2:13. Respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo está animando a la iglesia de Tesalónica para que se mantenga firme y retenga la doctrina. Doctrina es la enseñanza que habían recibido de la palabra de Dios, la enseñanza que habían tenido de Pablo, el apóstol. Y Pablo, no hay duda, tuvo un encuentro personal con el Señor. Y el Señor inspiró directamente a Pablo, trató directamente con Pablo, habló directamente con Pablo para escribir todo lo que él escribió, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios usó a sus santos siervos para que le escribieran bajo la dirección divina. No escribían lo que ellos querían, sino lo que el Espíritu de Dios les guiaba. Por esta razón, toda la Biblia tiene perfecta armonía. No hay contradicciones. Aparentes contradicciones hay, pero no hay contradicciones. Toda la palabra tiene un mismo mensaje. Y damos gracias al Señor por esta maravilla de tener la palabra con nosotros. El Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La salvación que está dispuesta para todos. Me agrada tanto este tema. Cristo Jesús murió en la cruz por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes se salvan? Todos aquellos que creen, los que hemos creído. Da a entender que la salvación está dispuesta para todos. Él no quiere que ninguno perezca, dice Pedro, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos vengan al arrepentimiento. Y Pablo dice, el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y Pablo dice también que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él ama a todos. Él murió por todos. Él llama a todos. Pero unos hemos acudido a su llamamiento, otros no. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes somos los escogidos? Aquellas personas que hemos acudido al llamado que el Señor nos ha hecho. La salvación dispuesta para todos. Tenemos que orar al Señor dando gracias porque Él vino para salvarnos. Y en estos días de la Navidad recordamos que Jesús es el Dios encarnado. Dios, el Dios eterno, vino a esta tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Puso aquí su tienda, puso su cabaña. Vino a vivir entre nosotros. Él se humanó. Dios vino en la persona del Señor Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios, totalmente Dios
y totalmente hombre. Que el Señor nos ayude a estar firmes y retener la doctrina. Tenemos que agradecer al Señor porque Él vino para salvarnos y para dar su vida en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar, amigos queridos. El Señor Jesucristo murió en la cruz por usted. El justo Cristo, por usted, una persona injusta, murió por mí. Yo, un hombre injusto, un hombre perdido. Cristo tomó mi lugar, su lugar, en la cruz, como nuestro sustituto. Y el que cree que Cristo murió en nuestro lugar, porque sus malas obras merecen la muerte, mis malas obras también, mi vida pecaminosa. Pero Cristo, el justo, murió por nosotros los injustos. Y oremos al Señor, dando gracias por esta verdad, por esta bendición tan grande. Soberano Señor, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. La salvación por medio de Jesucristo ha estado dispuesta para todos y sigue dispuesta para todos, porque tú no quieres que ninguno perezca, que ninguno se muera y vaya al tormento eterno, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Tú quieres que toda persona se arrepienta, ponga su confianza, ponga su fe absoluta en Jesús. El que en Él cree, el que cree que Jesucristo murió en la cruz como nuestro sustituto, tiene el perdón de pecados. Y nosotros, Señor, hemos reconocido que tú moriste en la cruz tomando nuestro lugar, el lugar de nuestros amigos. Amigos queridos, en este momento pueden confesarle sus pecados al Señor y decirle: Señor, soy una persona pecadora. Reconozco en esta hora que tú moriste por mí en la cruz. Tomaste mi lugar. Llevaste mis pecados. Perdóname. Perdóname. Limpia mi vida, limpia mi alma, mi corazón, mi conciencia con la sangre que derramaste en la cruz. Dame tu Santo Espíritu en este momento y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Me hago un discípulo de Cristo en este momento, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a todos para que nos mantengamos fieles, firmes, dice aquí la palabra. Pablo dice, reteniendo la doctrina, la enseñanza bíblica en medio de esta adversidad, en esta corta vida terrenal. Gracias por el honor de conocerte. Gracias, Señor, porque tenemos ya la vida eterna. Cuando perdonaste nuestros pecados, perdonaste los pecados pasados, presentes y futuros. Por esto tenemos la salvación. Y por esto te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos al Señor para que nos mantengamos orando en esta vida terrenal. Esto dice 3:1-5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, dice Pablo. ¿Y quiénes eran los nosotros? Pablo, Silas o Silvano y Timoteo. Otras ocasiones con Lucas y otros discípulos de Cristo. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Para que la palabra del Señor corra, así como la hacían correr los tesalonicenses. Corrió por toda la ciudad, corrió por toda la provincia, la palabra corrió por todo el país. Para que la palabra del Señor corra por todo el continente americano y corra a todo rinconcito del mundo. Y qué maravilla, porque en estos días la palabra de Dios puede correr a través de usted, a través de mí. Miren esta maravilla de la tecnología. ¿Cómo podemos llegar a una persona, a un amigo, a un familiar que está en el extremo del mundo?
en la India, en Japón, en cualquier rinconcito del mundo podemos llegar ahora con la palabra. Como nunca antes, cada creyente hoy tiene que transformarse en un misionero transcultural. Podemos llegar con el Evangelio por este medio a otras personas. La palabra hoy corre. Este mismo tiempo hermoso de meditación bíblica y oración, hay hermanos y amigos que en otros países muy lejanos están conectados y participando con nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La santa aspiración de Pablo era que los hermanos de Tesalónica se parezcan cada día más a Jesucristo, que Él encamine los corazones al amor de Dios y que los hermanos de Tesalónica puedan aprender de la paciencia de Cristo. Hermanos, algo terrible entre algunos creyentes es esto de perder el control, la ira, el ser enojados, el ser agresivos. Hay creyentes que dicen, así es mi temperamento y así voy a vivir. Tienen que aceptarme así como soy. Es verdad, cada uno tiene su temperamento, pero debemos tener y vivir con un temperamento controlado por el Espíritu Santo de Dios. El temperamento colérico, como demuestran algunos estudios, tiene muchísimas cosas buenas, pero también son personas que pueden perder fácilmente el control. Ningún temperamento es mejor que el otro. Todos tienen sus fortalezas y sus debilidades, pero cada uno tiene su temperamento. El temperamento debe estar controlado por el Espíritu Santo de Dios y debemos ser pacientes. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la persona que es mansa y humilde de corazón, haya descanso. La que no tiene descanso es la que no es mansa y humilde de corazón. Cuando en el hogar el hombre, el esposo, actúa con mansedumbre y con paciencia, como Cristo lo ordenó, en el hogar hay paz. Cuando en el hogar la esposa es mansa y humilde de corazón, hay paz. Cuando en el hogar los hijos son mansos y humildes de corazón, hay paz. Hermanos, y en la iglesia, cuando el pastor es un hombre humilde y manso de corazón, en la iglesia hay paz. Pero cuando hay un hombre que pastorea, es agresivo, se llena de ira, es autoritario, es grosero, entonces en esa iglesia no hay paz. Y esas iglesias no atraen a personas para Cristo. Y cuando los miembros de la iglesia, la membresía, actúa con mansedumbre y humildad, aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En una iglesia local, en una iglesia asociada, donde los participantes son mansos y humildes, allí hay paz. Allí hay vida abundante. Esas iglesias también atraen, porque la gente se queda donde hay paz. La gente se queda donde hay amor, donde hay una buena administración de los recursos materiales, donde hay una buena doctrina, donde hay orden, donde hay santidad. Y Pablo dice en el verso 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. En el contexto de la segunda venida de Cristo, Pablo quería que los hermanos se mantengan
con paciencia. Oremos al Señor. Señor, ayúdanos para que seamos mansos y humildes de corazón, para que nuestras almas tengan descanso, para que el hogar en el que vivimos haya descanso, para que en la iglesia, en tu iglesia, haya paz, haya descanso, y en los lugares de trabajo también. Que todo fiel creyente, discípulo de Cristo, pueda actuar con mansedumbre y con humildad. Y te pedimos, Señor, que por medio de nosotros, usándonos a nosotros, la palabra de Cristo corra por todas partes. Que corra en nuestro vecindario, que corra en medio de nuestra familia, que corra en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestro continente y por todo el mundo. Señor, quita todo obstáculo o ayúdanos a pasar estos obstáculos, que no sean los obstáculos un impedimento para que la palabra del Señor sea predicada. Y cuánto te agradecemos, Señor, porque tú les has dado sabiduría a los hombres que han creado, que han inventado todo esto del internet, para que la palabra del Señor corra a todo rinconcito del mundo, la palabra sea predicada. Nunca lo imaginamos, Señor, que podíamos llegar con el mensaje de la palabra del Señor a lugares tan distantes de la tierra. De un extremo a otro en estos días se oye la palabra del Señor. Que cada creyente se convierta en un misionero, en un predicador, en un atalaya. Que cada creyente sea un testigo, que cada mujer creyente sea una testigo del Señor Jesucristo, predicando de su amor, de la salvación que solo en Él hay. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Él murió en la cruz por nosotros. Señor, que tu palabra corra. Ayúdanos a tener autocontrol, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Que seamos mansos y humildes de corazón para hallar y para tener descanso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, él habló de la segunda venida de Cristo, de su venida inminente. Él viene pronto. Y los hermanos de Tesalónica, algunos de ellos malinterpretaron su venida y dejaron de trabajar. Y algunos se volvieron ociosos y holgazanes. Y la persona que es ociosa anda en chismes porque tiene tiempo desocupado. Las personas que tenemos el tiempo ocupado y más o menos bien distribuido, los que procuramos hacer una buena mayordomía del tiempo, no tenemos tiempo ni para mirar cómo otra persona anda vestida. No tenemos tiempo para criticar a otros, ni para hablar mal de otros, ni para andar chismeando. Pero la persona desocupada sí tiene tiempo para estas cosas. Y los hermanos que están sin trabajo no significa que están sin hacer nada, porque igual hay tantas cosas en el hogar que hacer. Hay arreglos que hacer en la casa y dedicar tiempo a la palabra de Dios, a predicar, mientras el Señor envía el trabajo. Y Pablo amonestó a los hermanos de Tesalónica, a algunos que andaban desordenadamente, los llama. Leamos 6 al 15, es bonito que leamos todo este pasaje. Leamos, hermanos, este pasaje. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, es decir, ocioso, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Y qué interesante lo que viene a continuación. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo trabajaba con sus manos,
para su sustento y para el sustento del equipo y aún para ayudar a otros. Y dice, yo no comí el pan de balde. Nunca me mantuve ocioso, lo que está diciendo, para no ser gravosos, para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pablo ruega que lo imitemos, porque Pablo era un hombre abnegado, un hombre trabajador, luchador, aguerrido, persistente. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y el que deja de comer va a morir. Dios nos puso en esta tierra para trabajar. Algunos dicen que el trabajo vino como consecuencia del pecado. De ninguna manera. Dios lo puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Él tenía que trabajar en el huerto de Edén, solo que no habían todavía cardos y espinos, no había monte, todavía la maleza no venía porque Adán y Eva no habían caído en pecado aún. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros, no eran todos, vean, algunos andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, se vuelven chismosos. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, abnegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. En estos días que hay tanta gente necesitada, tenemos que compartir con los más necesitados de nuestro pan. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El deber de trabajar. Hermanos, la iglesia de Cristo, los discípulos de Cristo, toda la vida se han diferenciado de la gente del mundo en cuanto a ser dirigente, abnegado. Los discípulos de Cristo somos trabajadores. No hay duda que los discípulos de Cristo tienen que ser los mejores obreros, los mejores empleados, los mejores profesionales, los mejores médicos tienen que ser los discípulos de Cristo, los mejores ingenieros, arquitectos, los mejores agricultores, los mejores sastres, el mejor carpintero, el mejor albañil, tiene que ser el discípulo de Cristo, el mejor maestro, discípulo de Cristo, porque tenemos temor de Él y hemos aprendido de su ejemplo. Cada uno, cada trabajador tiene que luchar y tiene que orar a Dios, trabajar fuerte para que su patrón prospere, para que el negocio no quiebre y para que haya fuentes de trabajo, trabajando sosegadamente para comer su propio pan. Cada padre de familia, cada hombre en el hogar es el responsable principal. Proveer, Dios provee usando al hombre en su trabajo y la esposa en todo momento como la ayuda idónea, proveyendo para el hogar. Que el Señor nos ayude para que cada profesional, cada obrero, cada trabajador de la iglesia sea abnegado en su trabajo. No mira a Dios con agrado a un creyente ocioso, a uno que anda desordenadamente. Hermanos, no nos olvidemos. El discípulo de Cristo es disciplinado. Acuérdense, discípulo viene de una raíz griega, disciplinado. Usted en su trabajo. He oído testimonios de muchos creyentes fieles que cuando ya se jubilaron a los 30 o 35 años de trabajo ininterrumpidos en la misma empresa, le dieron un premio. Conozco a algunos hermanos, a uno que le dieron un anillo muy grande de oro por ser el mejor trabajador de su empresa. En 35 años nunca había llegado atrasado. Nunca llegó atrasado. Siempre estuvo con
mucho tiempo de anticipación a la hora de su trabajo. Porque el discípulo de Cristo es disciplinado. Los discípulos de Cristo son los que deben ser premiados por ser los más abnegados, los más fieles, porque el discípulo de Cristo no roba de ninguna manera. Y también, hermanos, abnegados en su obra. No hay duda que las iglesias que se mantienen saludables en esta pandemia y se multiplican son aquellas que están presididas por pastores fieles, que son abnegados, que no andan desordenadamente, son santos, son irreprensibles, predican el Evangelio. La iglesia está organizada, estructurada en grupos pequeños. El enfoque de un genuino pastor es cuidar el rebaño y se enfoca en multiplicar, en ganar a la gente perdida para Cristo. ¿Cómo? Con la iglesia. Hermanos queridos, un santo pastor, un genuino pastor, siempre está enfocado en el cuidado de las ovejas que el Señor le encargó. No anda procurando atraer ovejas de otro redil, porque eso se llama robo, sino que cuida las ovejas que el Señor le encargó y también se enfoca en multiplicar. Las ovejas que tienen una vida saludable se multiplican. Entonces, cada oveja tiene que estar ganando a otras personas para Cristo y Él va multiplicando el rebaño. Y luego la iglesia debe tener una visión multiplicadora de fundar iglesias en otros lugares, pueblos, ciudades, comunidades, donde Cristo no está siendo predicado. Tenemos que ser diligentes, que no andemos desordenadamente. Buenos mayordomos del tiempo, buenos mayordomos de los recursos materiales. En la iglesia de la que somos parte, la Iglesia Nacional de la Alianza, cada pastor tiene que cumplir con su rol como un predicador, como un maestro. Y en lo que tiene que ver con lo económico, hay un cuerpo de diáconos que ayuda a la administración de los recursos materiales. Hay un presupuesto y la iglesia se mantiene de acuerdo a ese presupuesto para el que los discípulos de Cristo proveemos. Y queridos hermanos, fruto de ese trabajo, no dejemos de dar la parte de Dios. Cada uno ofrende diezme en su congregación, en su rebaño. Que estemos ofrendando, que estemos dando nuestros diezmos, porque Jesús dijo: denle al gobierno la parte del gobierno y a Dios la parte de Dios, y la parte de Dios, nuestros diezmos, ofrendas, promesas, para que la palabra del Señor sea predicada. Con estos recursos se sustenta a los obreros. Con estos recursos se envía a misioneros y se sostiene a los misioneros. Con estos recursos también se ayuda a fundar iglesias hijas. Con estos recursos materiales se ayuda a la gente más pobre, a la que no tiene nada, se les comparte también algo para el mantenimiento del templo y construcción de edificios. Eso tiene que ser lo mínimo, principalmente el sustento de las personas que se dedican a la predicación del Evangelio, al pastoreo de la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a trabajar con abnegación, los hermanos en sus trabajos, en sus oficios, y también dentro de la iglesia ejerciendo, desarrollando su don, los dones y talentos que el Señor nos ha dado, y que nosotros los pastores seamos también abnegados, trabajadores, un ejemplo de laboriosidad. Que el Señor nos ayude. Vamos orando a Él. Señor, que seamos diligentes y abnegados en el trabajo. Que cada obrero, que cada profesional, que cada trabajador, que cada empleado cumpla con su rol. Que seamos un ejemplo de diligencia en medio de este mundo caído, en medio de este paganismo en el que vivimos. Que no andemos desordenadamente. Ayúdanos, Señor, a todos los discípulos de Cristo para que organicemos nuestro tiempo de tal manera que haya tiempo para todo, tiempo para leer la Biblia, para orar, tiempo para predicar, tiempo para comer, tiempo para estar con el cónyuge, tiempo para estar con la familia, tiempo para estar en el templo adorándote a ti, tiempo para las labores cotidianas. Señor, ayúdanos, que seamos buenos mayordomos, que seamos un ejemplo de trabajo.
no como algunos hermanos de Tesalónica que se volvieron holgazanes, que se volvieron ociosos. Y Pablo nos da el ejemplo, porque Pablo trabajaba noche y día. Y el Señor también dijo, yo hasta ahora trabajo. Gracias, Señor, ayúdanos para que no andemos desordenadamente, sino ordenadamente, que tengamos en orden nuestra vida, nuestra doctrina, la comunión contigo, en orden nuestro tiempo, la administración de los recursos materiales, la iglesia también, Señor, que esté bien organizada y ordenada. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia del Señor, Dios nos bendiga y nos guarde. Y sigamos estudiando la palabra y obedeciéndola en este tiempo de pandemia, en este tiempo de adversidad y en este fin de año. Estemos contentos y felices, dichosos. Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Dios vino a este mundo en la persona del Señor Jesucristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Adorémoslo a Él y rindámosle culto. Amén. Que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde a todos. Amén.